Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida a la CNIC 18 LACNOC 2012. Permítanme presentarles a quienes están integrando la mesa de honor. El señor Óscar Mesano, presidente del directorio de la CNIC. Ingeniera Carolina Cose, presidenta de Antel, entidad coorganizadora del evento LACNIC 18 LACNOC 2012. Ingeniero Ricardo Patara, chair del Foro de Operadores de Latinoamérica y el Caribe, LACNOG. Señor Raúl Echeverría, director ejecutivo de LACNIC y miembro del directorio de la Internet Society. Ingeniero José Klastornik, director ejecutivo de AGESIC. Señora Lynn Santamur, presidente y CEO de la Internet Society. Doctor Steve Crocker, presidente del directorio de ICANN. Hasta hace unos instantes estuvo reunido con el directorio de este congreso el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, y el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, quienes no pudieron acompañarnos en este momento por problemas de agenda. Invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero José Klastornik, director ejecutivo de AGESIC. Hi everyone. Just to say the same that a week ago, for respect to the English speaking and also for respect for the country, I will speak in Spanish. So if you want to put your translator machines. Autoridades nacionales e internacionales presentes en el evento, compañeros de esta mesa, disertantes, señoras y señores, quiero darles la formal bienvenida al inicio de este evento. Debería estarla haciendo su secretario Diego Canepa, pero como se informó recién, tuvo que partir y me pidió que hablase en su lugar. Es un honor para nosotros estar teniendo esta reunión. Muchas veces se enmarca dentro de lo que es todo el apoyo que se está dando desde el gobierno y desde la sociedad, una política de crecimiento del país en lo que es la sociedad de la información y del conocimiento. Muchas veces cuando hablamos de Uruguay en el exterior tenemos que presentarlo y al presentarlo tenemos que sacarlo del contexto con que se conoce, el contexto de las vacas o el contexto del fútbol, y hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en sociedad de la información. Existe hoy un país con un nivel de conectividad de los más grandes, el más grande de la región y de los más importantes dentro del mundo. Estamos trabajando, la señora presidenta antes lo comentará posteriormente, en todo lo que es la disponibilidad de internet gratuito en el hogar y de banda ancha por fibra óptica. Tenemos conectadas todas las escuelas con fibra óptica, tenemos a todos los niños y adolescentes con PCs como parte de un programa de One Laptop Per Child que se ha extendido a todas las escuelas y los liceos públicos. Tenemos políticas de sociedad de la información que están expresadas en agendas digitales, ya estamos en la tercera agenda digital. Y atrás de esas agendas digitales hay muchos proyectos, algunos de infraestructura, como toda la temática del marco regulatorio y el marco tecnológico que hace el back office de todas las soluciones que estamos dando y soluciones específicas en lo que es y salud y educación, gobierno electrónico, comercio electrónico. Ninguna de esas políticas son realizables sin disasociadas de algo como internet. O sea, internet es el eje sobre el que estamos trabajando y para nosotros es un honor que se haya decidido instalar la casa de internet regional
en Montevideo. Supongo que es parte de un esfuerzo por generar más y mayores espacios de integración a nivel regional, donde de alguna forma el espíritu de este país chiquito de tamaño pero grande de corazón ayuda. Tuvimos la semana pasada un evento mundial de protección de datos personales, hoy estamos teniendo este evento, tenemos en abril el evento ministerial de agendas digitales de Latinoamérica y del Caribe. Hay muchos esfuerzos que hacemos para generar la integración. Esperemos ser buenos anfitriones y que este evento tenga todo el éxito que el tema se merece. Las felicitaciones a la ACNIC por su aniversario. Raúl está haciendo un trabajo espléndido en lo que es el crecimiento de esa organización. Quiero expresarlo, no lo había dicho nunca explícitamente. Todas las felicitaciones a ti, Raúl, y a todo el equipo, porque yo sé que esas cosas en general son un trabajo de equipo y es el equipo el que les responde. Aprovechen el evento, está interesantísimo. Bienvenidos a Uruguay. Muchas gracias a todos.